pájaro soñador. ¡Ah! ¿Pero qué es todo esto? ¿Ah? ¡Vamos! ¡Los clientes no tardarán en llegar! ¿Por qué no me escuchan? ¡Chicos! ¡No voy a ordenar sus cosas por ustedes! ¡Ya basta! Deren, tranquilízate. ¡Pero es que vamos muy atrasados! Ya están aquí. Olvídalo, no tenemos nada. ¡Hola! ¡Bienvenidos! ¿Cómo estás, Deren? Muy bien, gracias. ¿Y tú? Hola, bienvenidos. Hola, Emre. Me dijeron que tu hermano no está. Yo iré a la reunión en su lugar. Ella es Leila, del departamento financiero. Encantada. Igualmente. Vayamos a la sala de reuniones. El actor que elegimos también vendrá a la reunión. Si les parece, lo esperamos. La verdad es que lo que teníamos listo... Ah, mira, ya llegaron. Hola, mucho gusto. ¿Cómo están? Hola. ¿Osman? Hola, linda. Disculpa, no tuve tiempo de avisarte. Este es Ali, mi representante. Leila, mi prometida. Encantada de conocerte. Igualmente. Ah, para ser honesta, ahora mismo estoy un poco confundida. Pensé que habíamos elegido a otro actor, aunque a lo mejor fui yo la que se equivocó y me perdí de algo. No. Tienes toda la razón. De hecho, decidimos trabajar con Osman en el último minuto. No sé si lo recuerdas, pero Osman ya trabajó con nosotros en otro proyecto y nos dio muy buen resultado. Por eso lo invitamos a venir con su manager a esta reunión. Manager, me gusta. ¿Vamos? Sí, vamos todos a la reunión. ¿Office boy? ¡Madre! Perdón, lo dije sin pensar, me asusté, por eso le llamé madre, perdóneme. Soy una persona que se estresa fácilmente, estaba muy concentrado, así que, ¿en qué puedo ayudarla? ¿Sabes dónde está Jan? Sí, se fue de la ciudad para descansar unos días. ¿Y dónde está Emre? En reunión. ¿Leila? En reunión. ¿Deren? En reunión. ¿Sanem? En reunión de trabajo. ¿Jan? En ACBA. No, en ACBA no. Mis amigos son los que están ahí. Es que me confundí. ¿En qué hotel de ACBA está? No lo sé. No sé de qué me está hablando. Claro que lo sabes. Seguro que Sanem te lo contó. No lo sé, señora Duna. Si lo supiera, se lo diría. Muy bien. Sí. Lo cierto es que no me pueden contar nada, pero parece que le engañé. Eres un pillo, JJ. O escribes el nombre del hotel donde están, o te echo a la calle. Tú decides. Pero, madre, me acabo de mudar a una casa nueva. No puedo perder el trabajo. ¿Quiere que acabe en la calle? Tienes 5 segundos. 5, 4, 3, 2, 1. Genial. No le digas a nadie lo que me has dicho. Será un secreto entre nosotros. ¿Otro secreto? No, no me pueden contar secretos. Si ya saben cómo soy, ¿para qué me invitan? Hola, Polen. Ya sé en qué hotel está. Pero no vayas ahí ahora. Ve mañana por la mañana. Mejor ve al spa. En este momento te envío la dirección. Besitos. Adiós. ¿Qué has hecho, JJ? ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? No me dio opción. La señora me amenazó. ¿Por qué me cuentan sus secretos? Yo les digo que no me cuenten nada, pero no entienden. Ahora tendré que avisarle a Sanem. Se lo tengo que decir. Me amenazó la señora Luna. Se lo tengo que decir a Sanem. Se lo tengo que avisar. Se lo tengo que decir. Pero entonces contaré. Oh, otro secreto. Otro secreto. JJ. Sanem, ¿por qué me lo contaste? JJ. ¿Estás hablando solo de nuevo? ¿Qué te pasa? Anda, ya estoy lista. Vámonos. ¡ACBA! ¿ACBA? ¿Quién está ahí? ¡ACBA! ¿Harta del bullicio de la ciudad? ¿Necesitas un poco de aire fresco? ¡ACBA es pura naturaleza! ¡Disfruta de sus fantásticos bungalows que son vida! ¡Búscanos en ACBA.com! ¡JJ! ¿No íbamos a ayudar a la madre de Sanem con los productos orgánicos o qué? Sí, es cierto. ¡Muévete! ¡Vámonos! Muy bien. Primero voy a tomar mis cosas. ¡Anda, rápido! ¡Despertaré a Jerry! Sí, toma lo que necesites. Muy bien. Te espero afuera. ¿Jerry? ¡Jerry, despierta! ¡Jerry, estás bien! Pensé que...
Pensé que algo te había pasado. ¿Ya estás listo? Vámonos a la casa. Bueno, pues parece que vamos a poder tener la campaña según la habíamos planeado. Haremos todo porque así sea. No se preocupen. Estupendo. Todo está perfecto. Creo que hemos terminado por ahora. Nos podemos ir. Pueden ultimar con Osman y su manager los últimos detalles. Hasta luego. Emre. Nos vemos. Salúdame a tu hermano, ¿quieres? Sí, lo haré. Hasta luego. Hasta luego. Aquí está el plan de pagos para Osman. Por supuesto, aquí estamos hablando de la campaña nacional. Si se convierte en la imagen de la campaña internacional, el precio subirá por el lanzamiento, los anuncios y demás eventos, pero no se preocupen, en su momento hablaremos de las condiciones. Pues me parece muy bien. Veo que lo tienen todo sumamente organizado, aunque creo que has pasado por alto un pequeño detalle. No es la primera vez que trabajamos con tu cliente, Osman, si no me equivoco. Tu primer trabajo como modelo fue con nosotros, por lo que no creo que este contrato pero sea... Pero en ese momento Osman no era nadie especial. Pero ahora es un actor famoso, una cara conocida. Nosotros preferimos trabajar con gente menos famosa. No solemos trabajar con estrellas. De acuerdo. Es que tengo mucho trabajo, así que por mí no hay problema. No creo que por esto pase algo. ¿No es cierto, Ali? Así que... No seamos tan negativos. Estoy segura que entre todos nosotros llegaremos a un acuerdo. El cliente quiere trabajar con Osman, ¿no? Exacto. El cliente ha pedido trabajar con Osman. Bien. Claro. Sí. Pero tiene que trabajar en 4 anuncios. Que sean 2. 3. Y no se hable más. No te preocupes, haremos el rodaje de los 3 a la vez y no habrá problemas de horario. Ni siquiera interferiremos con el rodaje de la serie. De acuerdo. Muy bien. Aquí lo tienes todo. Puse la compra en una bolsa de tela. Pues muchas gracias. Dime cuánto te debo, ¿eh? A ver, déjame pensar con las ofertas que tenemos ahora. Si te llevas 2, te regalo 1. Y si compras 2... No. Ay, no puede ser. Dame 20 liras, pero no le digas a nadie o quebraré. Así es, serán 20 liras. De acuerdo. Vamos a tener que revisar los precios juntos porque creo que no le salen bien las cuentas. Bueno, pues muchas gracias. Nos vemos pronto. Son orgánicos. No nos olviden, las esperamos. No adiós. Nos moveremos de aquí. Siempre tendremos productos frescos. Todo lo que tenemos es orgánico y muy fresco. Gracias. Vaya, Musafer, conozco este negocio y desde ahora te digo que no va a funcionar. Tómalo como un simple consejo. Se van a hundir. Ay, ¿de qué hablas? No te entiendo. Después de eso, se van a hundir. Miren, exacto. Les doy 2 días, señores, 2. Y lo mejor es que no me importa que digan que el hijo de Aizun se ha hundido, ¿sí? Porque ¿estás ya lo loca? Sabía. Ay, madrecita, ni cómo ayudarte. O te llamo Aizun y a ti, Izan el Chacal. Ambos están equivocados. Y también son sumamente anticuados. Tienen que modernizarse. Ahora mismo hay 2 sectores a la alza. Uno es el de los autos eléctricos y otro la agricultura orgánica. Si nos va bien con los productos orgánicos, igual nos pasamos a la industria automotriz. Exacto, y si hace falta, seremos los nuevos Tesla. Sí, los nuevos Tesla. Claro que sí, sí. Vayan, fuera de aquí, no estorben. Por el amor de Dios. Muchas gracias, amigo. Te daré un abrazo, pero favor, estás por favor, dile mal. Algo a tu esposa. Le ha lavado el cerebro al tonto de mi hijo para poner esa tienda y no van a durar ni 2 días. Esto no va a terminar nada bien. Quiero que lo sepas. Sí. No sé quién le lavó el cerebro a quién, Aizun. Los dos están muy convencidos. No sé quién está peor. Cierto. ¡Ah, señora Merkibé! ¡Qué bonita tienda! Hola, JJ, ¿cómo estás? Bonita. Hola. Bienvenidos. Se nota el buen gusto, señora. Oye, mira, esos son los compañeros de trabajo de Sanem. Me gusta mucho. ¡Felicidades! Ah, ¿de verdad? Ay, Gulisita, muchas gracias, pero si tú eres bonita, eres lo mejor que hay ahí. Mira, a tu hijo le gusta esa chica. Ay, por cierto, tenemos miel de abeja orgánica de la mejor. En serio. Y tenemos un aceite de oliva riquísimo y muy sano. Y también tenemos jabón orgánico para todo tipo de pieles. Ayuda a mantener la piel hidratada y muy sana. Musa, tenemos que ponernos a trabajar en lo que quedamos. A ver, dime, ¿le tomaste fotos a la tienda? Sí, las tengo. Espero en la que cámara. Las hayas tomado con no máxima sé, pero resolución. Hice muchas. Está bien, tú mándalas y las revisamos. ¿Qué haces tú por aquí? ¿Pero por
qué eres o qué quiere mi madrecita. A ti no te conozco, soy Aisun. Encantada, yo soy Gulis. Esta es la tienda de mi hijo, es toda suya. Por supuesto que sí. ¿Usted es su madre? Sí, sí. Todo esto fue idea de mi hijo. Nuestra familia lleva mucho tiempo en el barrio. JJ lo sabe. Tenemos muchas casas y locales comerciales. Pues yo estaba buscando una casa, pero ya la encontré. Bueno, ¡qué bueno, vaya! Y además tengo una tienda también. Mira, es aquella de ahí. Si quieres pasar, yo estaré encantada de atenderte. Tenemos cosas muy lindas. ¿Y qué vende usted? Lencería. Tengo roja, verde, ¿en serio? Rosa, tienen una gran variedad de colores. Musa, nos vamos a trabajar. Sí, haré lo que falte. Prepararé lo que me has pedido y voy por los productos orgánicos. Generan mucho dinero. Eres un mentiroso. No durará ni dos días. Sí, lo que digas. Sí, ya vámonos aquí. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo estás? Bien. Genial. Hola. Buenas noches. Buenas noches. Nuestro chef preparó un excelente menú para ustedes dos. Su mesa está por allá, por favor. Bueno, la verdad es que estaba pensando en ver qué tienen en la carta. De hecho, podríamos sentarnos en mesas separadas para disfrutar un poco más de la tranquilidad. O a lo mejor podría tomarme algo en la barra. Sí, creo que es lo que haré. Sí, y a mí no me importa estar sola en una mesa. Mira, Jan y Sanem. Los he observado con atención desde el comienzo del seminario. Y pueden ayudarse mutuamente para encontrarse ustedes mismos. Noto mucha electricidad entre los dos. ¿Electricidad? ¿Electricidad? Sí, como un rayo, un relámpago. ¿Un rayo? Amigos, ustedes se complementan. Sí, se los aseguro, si trabajan juntos lograrán conseguir sus deseos más íntimos. Tienen al universo de su parte. ¿El universo? El universo los ha unido. Es una gran coincidencia. No sé qué le debo al universo. Sí, vaya coincidencia. La cena de esta noche forma parte del viaje que están haciendo hacia su mundo interior. Es una especie de recompensa. ¿Por qué se empeñan en rechazar esta oferta tan generosa? ¿Dónde nos sentamos? Por favor. Qué bonito es este lugar. Muy bonito, sí. Es bonito. La música, el ambiente. Una gran velada. ¿Sabes qué? Cuando era pequeña siempre soñaba con ser princesa. Soñaba que entraba a un salón enorme y que un príncipe apuesto me invitaba a bailar con él. Me extendía la mano. Y mi corazón latía a toda velocidad. Él me sacaba a bailar y luego dábamos vueltas. Bailábamos dando vueltas. Y mientras soñaba despierta, yo también daba vueltas en casa. Dábamos vueltas como locos, como si fuera nuestro último baile. Pero con el tiempo, me di cuenta de que esas princesas con las que soñaba no tenían la vida que yo imaginaba. Y así terminó mi sueño. Los sueños no terminan, pero sí pueden romperse. Puede ser. Aunque te confieso que sigo soñando. ¿Dónde está la comida? El aceite de oliva es muy bueno. El logo tiene que ser más grande, mucho más grande. Y quiero que mi suegrita se vea muy bien. Quiero una foto suya bien grande debajo de los productos orgánicos. Bueno, sí, pero lo haré más tarde. Ahora lo que tenemos que hacer es encontrar un eslogan, uno con mucha fuerza. ¡Mamá! ¿Qué? Los productos de mamá. Ah. Sí, los productos de mamá.
como si te los diera tu madre del campo a la mesa. ¿Qué les parece? ¡Uy, Gulisita! ¡Eres muy lista! ¡Qué creatividad! ¡Qué talento! ¡Eres maravillosa! Por favor, Zengis, escríbelo. ¡Anda, escríbelo! No. Gulis, tal vez lo que deberías hacer es escribir una novela. Es demasiado largo y la gente no lo recordará. Algo corto y efectivo. Sí, es la base de la publicidad. ¡Corto! ¡Cómpralo, mamá! No hay que obligar a la gente. Sí, no hay que dar órdenes. Obligar a las personas a comprar no está bien. Pero no es una orden. No es cómpralo, mamá. Es más bien como, por favor, cómpralo, mamá. No está mal, pero no me gusta. Le falta fuerza, estilo. Le falta un poco más de agarre, un poco más de charm. Bueno, a mí me parece que es muy creativo. Por cierto, Musa, esto te quedó muy rico, cocinas muy bien. Me alegra que te haya gustado, Gulisita, porque está hecha con nuestros productos orgánicos. Con aceite de oliva y berenjenas orgánicas. Todo es totalmente orgánico. Que tengas buen provecho. Este es el orgullo de mamá. ¿Qué dijiste? Le gustó la berenjena y le dije buen provechito. Después. ¡Es el orgullo de mamá! El orgullo. ¡Sí! ¡Ya tenemos el eslogan! ¡Bien hecho, Musa! ¿En verdad? Así sea. ¿Estás seguro, JJ? Muy bien, seguro. ¡Ya tenemos eslogan! Sí. Bueno, es mi turno de ponerme a trabajar. Iré a prepararme un café. ¡Quítate, estorbo! De acuerdo, me haré a un lado. Y recuerda que el logo tiene que ser mucho más grande. Que no se te olvide, quiero el logo más grande. Ayhan, ¿me acompañas? Ahora mismo, gordo. Bien hecho, Musafer. Bueno, este no es mi primer éxito. Tengo muchas ideas más, pero que no se les olvide que el logo tiene que ser más grande. Tiene que verse muy, Musa, muy bien. ¡Felicidades! Es un buen eslogan. ¿Cómo se te ocurrió? Ay, mi querida Gulisita, cuando uno es tan creativo como yo es algo que sale de forma natural. Y leer mucho ayuda. Me encanta leer, lo hago todo el tiempo. Hay que leer mucho para tener la mente cultivada. ¿Comprendes lo que estoy hablando? A mí también me gusta leer. Por ejemplo, me gustan las novelas románticas. Yo leo las páginas de la sección de deportes con mucho amor. Por ejemplo, cuando llega un nuevo jugador y digamos que es africano, me lo aprendo todo inmediatamente. De dónde es, cuántos años tiene. Y con las series de televisión hago lo mismo. De hecho, tengo experiencia como actor y me va muy bien. ¿De verdad? Por supuesto. ¿Y en dónde ha salido? ¿En una serie conocida? Sí, la serie es conocida, pero mi papel es muy pequeño. Es un papel secundario, pero importante, de los que no se olvidan tan fácilmente. De hecho, no hacen más que hablar todo el tiempo de mi personaje. Así que de cierto modo siento que llevo el peso de la serie sobre mis hombros. Es una gran responsabilidad. A mí también me interesa mucho ese mundo, pero dicen que es muy difícil entrar. La verdad es que sí es un mundo difícil. Tienes que aprenderte el texto, saber dónde te tienes que colocar, lo tienes que tener todo en la cabeza y es muy complicado. Pero yo trabajo duro para hacerlo todo muy bien. Además, también ayudo en la asociación de vecinos del barrio. Me ocupo de la parte artística y cultural. ¿Sabías eso? ¿Y cómo consigues hacer tantas cosas tú solo? Pues la verdad es que no lo sé. Supongo que tengo una gran fuerza interior. Llámalo talento o creatividad. A veces yo también me sorprendo de cómo logro hacer todo esto. ¿Liz? Sí, dime. Ven, por favor. Sí, ya voy. Ahora vuelvo, no tardo. No, tranquila, yo espero. El logo tiene que ser mucho más grande. Que lo hagan más grande. Ay, esto es increíble. No puedo creerlo. Esta chica me gusta. Mejor debería callarme un rato. Creo que me estoy portando bien, aunque voy a ponerme un poco más serio. Claro que mi personalidad es arrolladora, pero tengo que proyectar seriedad. Ay. La comida está muy rica. Lo cierto es que cuando dijo menú, me dio un poco de miedo. Sí, yo pensé lo mismo. Pero todo está delicioso y me llevé una agradable sorpresa. Además, pensé que iban a poner raciones pequeñas, pero son muy generosas. ¿No te parece que es muy poco? Fui sarcástico. Pero está bueno, está muy rico. Sí, sarcástico. Oye, ¿se dice menú o menú? Bueno, la pronunciación correcta es menú. Pero no lo digas tan marcado, Sanem. Tienes que decirlo con mucha suavidad. ¿Sabes? Yo digo menú. Yo bueno, también. Se están mirando a los ojos. Están hablando con tranquilidad. Claro. Pero falta algo más. Pedí agua hace un momento y aún no me la traen. Le hace falta sal. No. Bailar. Bailar. Vayan. Tienen que bailar. Ay, eso me gustaría mucho, Jan. Ay, no hace falta. No vamos a bailar. No queremos bailar. No tienen que ser grandes bailarines. Con que sientan la música, es suficiente. Parece la frase de un anuncio. Si sienten la música en el corazón, los pies los llevarán a donde quieran ir. ¿O es que el amor no es igual?
El corazón es tu mejor guía. Así es el amor. Qué palabras tan bonitas. Pero claro, si Sanem no quiere bailar, tampoco lo vamos a obligar. No podemos presionarla. Y bueno, si ya no quiere bailar con Sanem, tendremos que buscar otra pareja. Jan. ¿Escribiste un libro? Porque me encantaría leerlo. Muchas gracias. No quiero que le pises el pie a alguien que no conoces. No todos son tan caballeros como tú. Tienen que cerrar los ojos. Sí, de acuerdo, sí. Déjense llevar por la música. ¿Jan? ¿Jan? Sanem, lo siento mucho, pero estoy muy cansado. Vine aquí porque me sentía agotado. Quería descansar. Pero me pasó todo lo contrario. Ahora estoy aún más cansado. Buenas noches. Bueno, ya tengo todo organizado. Creo que el fondo y los colores están bien. Musa podrá llevarlo todo a imprimir mañana y que lo usen como quieran. Yo creo que todo está bien, pero voy a revisarlo otra vez. Ya es muy tarde. Le pedí un taxi a Gulisita y anoté el número de matrícula. Le dije al taxista que la deje en la puerta de su casa. No quiero que le pase nada malo. Tengo mucho sueño, estoy agotado y me iré a dormir, ¿de acuerdo? Buenas noches. Buenas noches. ¿Buenas noches? ¿Piensas quedarte a dormir aquí otra vez? Vete a tu casa, no puedes dormir en una casa con dos solterones. Además, te espera tu hermano. ¡Shh! ¡Cállate! Ya vete a dormir, Musa. Oye, ¿sabes qué? Haz lo que te dé la gana, ya eres bastante mayorcita. ¿A dónde cree que va? ¿Piensa que va a dormir en mi cama? Oye, debería darte vergüenza, es tu invitado. Yo no lo invité, él se invitó. Creo que exageras, eso es lo que tú haces, ¿eh? Y más después de ver cómo te comportaste ayer. Y yo no te quiero presionar. Si a ti te gusta, no te voy a decir nada. Yo no te juzgo. Puedes comer lo que quieras con tus manos. Hablamos del pescado. Yo estoy hablando de nosotros, de nuestra relación, JJ. ¿Qué hay entre nosotros? Por ejemplo, el tema del matrimonio. En cuanto escuchaste la palabra, cambiaste la cara. Te pusiste a temblar. ¿Por qué? ¿Qué somos? ¿A dónde vamos? ¿Qué pasa con nuestra relación? Oye, ¿este USB funciona? Porque mañana tengo que llevarme la computadora a la oficina y quiero dejar todo preparado para que mañana lo puedan imprimir, ¿de acuerdo? Mañana se lo daré a Musafer. Vaya, eso es típico de los hombres. Yo soy entrenadora, sé de lo que hablo. ¿Quieres evitar el tema? ¿Cómo vamos a resolver nuestros problemas si no hablamos? ¿Y ahora quieres irte a dormir? Sí, ya tengo que irme a dormir. Claro, hoy trabajamos mucho, pero fue un día productivo. Cierra la puerta cuando te vayas, por favor. O no la cierres, confío en mis vecinos. Buenas noches. ¿Me callo?
porque soy educada. Porque si no... Si quieres hablar, vete a la cocina. Yo ya me voy a dormir. Creo que lo mejor será que no hablemos en 2 o 3 días. Seguro se arreglan las cosas. O mejor que sean 4 o 5 días. Ay, ¿por qué no funciona la calefacción? Me estoy congelando. Ay, no, tengo mucho frío. Ay, 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 el radiador está frío. Ay, ay, tengo las manos y los pies congelados. La calefacción no funciona en su habitación. El servicio de mantenimiento la arreglará mañana. No puede ser. Tiene que darme una solución. Quiero otra habitación con calefacción ya. No puedo estar así. Hola, disculpa. Estoy llamando al servicio de habitación, pero nadie responde. ¿Pueden darme un vaso de agua, por favor? Perdón, no sé si estabas haciendo algo. Lo siento, pero no puedo ayudarla. Las habitaciones están ocupadas. Es temporada alta. Pues qué bien, ¿verdad? Me moriré de frío y esperaré a que lleguen los pingüinos y ellos encuentren mi cadáver. Disculpen, escuché su conversación sin querer. Creo que hay un problema. Si quieres, podemos cambiar las habitaciones. Ella puede quedarse en la mía y yo puedo quedarme en la suya. No, no hace falta. La habitación está helada y no estoy exagerando. Además, la ventana no cierra bien. ¿Hace mucho frío? Mucho frío. Pues hagamos otra cosa. En mi habitación hay 2 camas, la principal y un sofá-cama para niños. ¿Y yo voy a dormir en el sofá-cama para niños? Llevas conejitos en los pies. Por la noche la temperatura baja a 5 grados bajo cero. ¡Qué frío! ¿Qué harás? Tú decides. Yo ya tengo mi agua. ¿Y? ¿Qué dices? De acuerdo, vamos. Bien. ¿Seguro que esto es una cama? Pero si no quepo... No puedo darme una vuelta... Esto es para estar medio recostado y ni así. Es una cama para enanitos, así no puedo dormir. No puedo. Podría ser un caballero y dejarme la cama grande, pero no. Me dejó esta cama pequeña. Maleducado. Psst. Sanem, sabes que te escucho perfectamente, ¿verdad? Normalmente me da igual que hables contigo misma y que digas lo que quieras, pero en esta ocasión estás hablando sobre mí. ¿Ah, sí? Claro, bueno, quiero que sepas que no me importa. Yo no tengo ningún problema en decirte las cosas a la cara. Pues muy bien, yo voy a leer en voz alta. Ella prometió no revelar su secreto y escuchó todos los detalles con atención. ¿Esto es lo que quieres que hagamos? ¿Que nos molestemos mutuamente? Además, ¿cómo quieres que quepa en una cama en la que tú no cabes, Sanem? ¿Qué quieres? ¿Que durmamos en la cama los 2 juntos? ¿Ah? Lo mejor es que tú duermas ahí y yo aquí. ¿O se te ocurre alguna otra idea brillante? ¿De qué estás hablando? Para nada. Ni siquiera nos hemos reconciliado. ¿Cómo dormiremos en la misma cama? Sanem, deberías estar agradecida porque te dejé quedarte aquí. Creo que reservaste en último momento, seguramente ayer. Jan, pero ya te lo expliqué todo. Te dije la verdad. Ya te dije que vine aquí por el seminario. En serio que no puedo creerlo. Me encantan estos seminarios. Llama y pregunta si quieres. No me importa. Llama a los hoteles en los que me he quedado. Pregúntales a ellos. ¿Eh? Llama a los hoteles. No pienso soportar que me acuses de esta manera. Lo que tengo que aguantar. Me voy. Di lo que te dé la gana. Me da igual. ¿No dices nada? Mm-mm. Ah, me voy. Me voy de tu habitación. Mírame bien porque me voy de verdad. Me voy. No tienes que decir nada. Me voy. Ya te dije, me voy. No podrás hacer nada para impedirlo. Me estoy yendo. Sí, ya veo. Sal y verás el frío que hace. Si quieres irte, vete, pero cierra bien la puerta porque afuera hace frío. No sé cuántos grados habrá exactamente, pero supongo que 5 o 10 bajo cero.
Sanem. ¿Qué? Dame el cobertor, me estás destapando. Déjame en paz, estoy durmiendo. Jan, dame el cobertor. Jan. Jan, dámelo. Si no me tapo bien, tengo pesadillas. Bien, pero no lo jales. Dame ese cobertor. Ay, pero qué terco. No cabe duda. Buenas noches, Sanem. Buenos días. Buenos días. ¿Quién será tan temprano? Voy a ver. Hola. No es verdad. Polen, ¿qué estás haciendo aquí? Oye, lo siento, te interrumpí. Lo siento mucho, de verdad. ¿Cómo me encontraste? Me lo contó tu madre, Jan. Pero no malinterpretes mi visita. Solo he venido porque quiero hablar contigo y cambiar de aires. Sí, mi madre. Mi querida madre ha hecho lo imposible para averiguar dónde estoy. Yo solo vine aquí para tomar un seminario. A mí me encanta asistir a seminarios. Muchas gracias por todo, Sengis. Me siento mucho mejor. Claro. Ahora que resolvimos el tema publicitario, no sabes el peso que me quité de encima. En verdad, es una alegría. De nada, Musafer. Ahora tengo que irme a trabajar. Oye, espera. No te vayas. Podemos ir a desayunar juntos. Si quieres, hay un sitio aquí cerca donde sirven unos desayunos increíbles y tienen un pastel de carne que solo de verlo se te cae en la baba. Seguro que no has probado un pastel como ese en toda tu vida. No, Musa, prefiero comprar un croissant para comérmelo con un café en la oficina, pero gracias. Ay, no, ¿cómo vas a comerte un croissant? ¿Es que vas a la oficina y pasas por París? Si prefieres algo más ligero, podemos ir a otro lugar donde preparan unos deliciosos rollos con salsa de ajo y limón increíbles. Hazme caso, te comes uno y tienes energía para todo el resto del día. ¡Qué buena idea! ¿Desayunar ajo antes de ir a la oficina? Lo que quieres es que me despidan. Ah, Ayhan, buenos días. ¿Ya desayunaste? Conozco un lugar donde hacen unos croissants muy buenos y sin ajo. No, gracias. Ya desayuné. Buen provecho. Luego nos vemos. Hasta luego, Musa. Hasta luego, Ayhan. Que tengas un buen día. ¿Por qué pasó por aquí y se fue tan rápido? Eso es bastante raro. ¿No se habrá enfadado contigo? Además, ¿cómo se te ocurre invitarle un croissant? Su familia tiene una carnicería. Deberías invitarla a comer carne. Tal vez se coman una vaca entera. Ay, me encantó el desayuno. Solo por eso valió la pena venir hasta aquí. Pero si no comiste nada por miedo a engordar. ¿Dijiste algo, Sanem? No pude escucharte. No dije nada. ¿Quieren que nos sentemos ahí a tomar café? Sí. Ay, disculpa, voy a sentarme aquí. Acuerdo, gracias. Muchas gracias. Ahora entiendo por qué no querías que nadie supiera dónde ibas a estar. Supongo que querías venir aquí solo a pensar y tomar una decisión. Por eso esperé hasta esta mañana para venir a verte, pero ya veo que no te dejaron solo para nada. Creo que se refiere a mí. Buenos días, Jan, Sanem. Hola. Hoy la sesión será en el otro jardín. Por supuesto, allá estaremos. Vamos enseguida.
Yo no sé si pueda ir hoy. Tengo una visita y no me parece bien dejarla sola. Que venga también. Además, hoy será un día tranquilo. Haremos algunos ejercicios, pero nada más. Ella también puede venir. No hace falta. ¡Súper! Claro que quiero ir, si no te importa. Así podemos estar todos juntos. Perfecto. Pues ahí nos vemos. ¡Qué gran idea! No pudimos tomarnos ni un café tranquilos. Y ya tenemos que salir corriendo. Hace años que vengo a estos seminarios y nunca había visto algo como esto. Pues vamos. A veces la vida es como un puente muy estrecho. Por eso el equilibrio es la clave. Con las cargas que llevamos sobre nuestros hombros, responsabilidades, preocupaciones, problemas. Las decisiones que debemos tomar. Exactamente. Pueden cruzar al otro lado del puente manteniendo una mente abierta y una voluntad fuerte. Bueno, Jan, empezaremos contigo. Claro que sí. Y además me toca empezar a mí. Qué buen descanso. Toma esa barra para mantener el equilibrio. Hoy les pediré algo distinto a lo que hicimos ayer. Quiero que se concentren en sus preocupaciones. Empieza a caminar, por favor. Piensa en los problemas de tu trabajo. Concéntrate en los problemas que tienes en tu vida personal. En las decisiones que debes tomar. En las más importantes. ¡Bravo! Los problemas no te hicieron perder el equilibrio. Espero que lo puedas aplicar en tu vida cotidiana. Sí, ya veremos. Aún no entiendo cómo se relacionan. De acuerdo. Ahora vamos a probar otra cosa. Pondremos a dos personas en cada extremo del puente. Tú estarás en un lado. Vamos, Anema. ¿Yo? Y tú en el otro. ¿Tomo esto? Adelante. Y tú toma el otro, por favor. A veces en la vida nos encontramos personas con otros problemas. Ahora quiero que ambas caminen hacia el centro del puente. ¿Tenemos que pensar en nuestros problemas y preocupaciones? Sí, por favor. Usen la barra para mantener el equilibrio. Y recuerden que no son rivales, no es una competencia. Lo estás sosteniendo mal. Las barras de equilibrio no se toman así. No, es verdad, lo estoy haciendo bien. Ay, casi me caigo. Estuvo cerca. Sanem, ten cuidado. La vida es así, Polen. Si yo me muevo, tú te caes. ¡Sanem, me voy a caer! ¡No! ¿Puedes parar? Dijo que teníamos que caminar hacia el centro. Pero estás sosteniendo mal la barra. Mira. ¡Ten cuidado! ¡Ponte derecha! ¡Sosténla correctamente o te vas a caer! ¡Sanem, estate quieta! ¡Me voy a caer! ¡Sanem! ¡Me caí al suelo por tu culpa! Pero yo no hice nada. Fue un impulso involuntario. Tú te caíste sola. A mí no me eches la culpa. No es verdad. La sostenía correctamente. No, la tienes que levantar un poco más, así. Bueno, por favor. No la tienes bien sostenida. Claro que sí, tú lo hiciste. Sostenerla. Déjame en paz. Solo quiero mostrarte. Niña, ¿se calman? Por favor, ya basta. Cálmense. Lo siento, pero así no se puede. Ay, no es verdad. Me ensucié toda la ropa. Ay, tampoco hay que tomarse todo tan en serio, ni que nos dieran puntos por ganar. Tranquilas. Ay, qué exagerada. Entiendo perfectamente que no soportas perder, pero deberías ir acostumbrándote, Sanem. Pero la que se cayó fuiste tú. Bueno, ¿hay algún otro voluntario? Mira. Mira qué rápido cruzo. Oigan, mírenme. Ay. Sí, ni siquiera necesitas la barra para mantener el equilibrio. Lo que quiere decir que no tengo problemas. Todo resuelto ya. ¡Qué bien! Jan, no te reconozco. No queda nada del Jan que conocí. ¿Cómo pudiste cambiar tanto en tan poco tiempo? No me lo explico. Jan, en serio. Estabas lleno de energía y ahora eso desapareció. Y solo te has convertido en un hombre triste, Jan.
Además, te lo digo por tu bien, en serio. Lo que necesitas es un cambio en tu vida. Jack está aquí. ¿Jack? ¿Sí? Ah, sí. ¿Sigues en contacto con él? Sí, claro. El único que ha desaparecido eres tú. Disculpen, veo que no los van a usar, así que me los llevo. ¡Me muero de hambre! Pensé que era un buffet libre y por eso vengo con mi plato. ¿Voy a tomar una silla? ¿Está ocupada? Supongo que no. Ya llegué. Sé que me estaban esperando. ¡Qué hambre tengo! Jan, tomaré un poco de tu ensalada. Genial. Perfecto. Gracias. Polen, ¿te importa que tome un poco de tu plato? Me gusta mucho mezclar los sabores. Además, tú comes poco. Ah, me parece que interrumpí su conversación. Perdón, sigan hablando. No, no, Polen. Me hablaba de nuestros amigos en Londres. Sí, tenemos un grupo de amigos en Londres. Podríamos pasar horas hablando de ellos, en serio. Pues no hablen de ellos. ¿Me pasas la sal, por favor? Sí, aquí tienes, Anem. Ahora que lo pienso, no quiero. Por cierto, a mí me gusta mucho mi país. Es el mejor. No me gusta para nada Londres. El cielo siempre está gris. Y nunca deja de llover. Por eso amo mi país. Sin embargo, Jan no piensa lo mismo, ¿verdad? A él le encanta ese clima. De hecho, prefiero los climas más cálidos, primaverales. Sí, yo también. Pero los Balcanes me parece un sitio muy atractivo. Es cierto que hace más frío que aquí, pero es uno de los pocos lugares donde hay cuatro estaciones. Sí, sé que los Balcanes son un sitio muy especial para ti. Muy especial. Ahí también tenemos muchos amigos. Jan, ¿qué te parece si me escapo? Cuando tengas unos días libres y vamos. Será divertido. ¿Limón? ¿Quieres jugo de limón? ¿Cómo puedes comerte la ensalada sin jugo de limón? Queda mejor. ¿Te acuerdas de nuestro amigo Marco? Ahora vive en Montenegro. Ah, pensé que estaba en Zagreb. No, está en Budva y vive en una casa que tiene 250 años. ¡Qué vida tan maravillosa! ¿Podría venirse abajo? Sanem, ¿por qué iba a venirse abajo? Solamente lo dije porque me preocupo por ti. Jan, la empresa cubrirá todos tus gastos. La verdad, están encantados porque estés considerando aceptar. De hecho, comenzaron a hacer reservaciones de boletos de avión y todo. Va a ser algo increíble. Diles que estoy muy agradecido y que les avisaré lo antes posible. Tan pronto tome mi decisión final. Genial. Pájaro soñador.